Council. Liz is the senior policy counsel there and is going to provide great input from their perspective about green public buildings. So. Thank you, Katie. Buenos dias. Buenos dias. Okay, vamos a ver el rol del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales y su papel. Estoy aquí del Consejo de English Green. Somos una organización no lucrativa que estamos en pro de los edificios ecológicos en Estados Unidos y del incremento de ellos alrededor del mundo. Para trabajar en este proyecto. Nuestra visión es que los edificios y las comunidades se van a regenerar para proveer nuevo ambiente a otras generaciones. Y va a involucrar a muchísimas personas. Tenemos más de 12,000 miembros y la mayoría de ellos son corporaciones, pequeños negocios, industrias, ingenieros, arquitectos, también dueños de edificios, inversionistas de bienes raíces y también algunas agencias gubernamentales. Realmente tenemos una perspectiva única en cuanto a que podemos conjuntar diferentes sectores para trabajar con este objetivo común. También tenemos más de 22,000 miembros e individuos. Lo más importante es que actualmente tenemos credenciales y profesionales de LEED acreditados alrededor del mundo. Esto es muy importante por los esfuerzos que México también ha hecho para que vean cómo se pueden expandir las comunidades de personas enfocados a una acción cuando tenemos diálogos como el que estamos teniendo el día de hoy. Tenemos, por cierto, una mesa redonda internacional de LEED, incluyendo nuestros representantes aquí en México, Consumé. Nosotros tenemos aquí el representante. Las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra organización incluyen pues credenciales para profesionales, educación que está también disponible para todo aquel que lo requiera, servicio y trabajo de redes en diferentes sectores y servicios y la certificación de edificios ecológicos LEED. No voy a hablar mucho acerca de LEED y si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto se las voy a responder, pero esencialmente me quisiera enfocar a una de las certificaciones recientes en México de un edificio ecológico aquí en México, el antiguo Palacio Virreinal. Este edificio bueno, tiene características tradicionales muy buenas que ahora ya cuenta con sus patios, con retrofitting, con cambios de equipo, de elevadores. Hemos agregado otras características sustentables para reducción de desperdicios y también para incrementar la calidad del aire interior para que pueda cumplir con los objetivos de LEED. Así que los felicito por ello. Realmente aquí el objetivo es de los contratos de desempeño de edificios ecológicos. En los edificios ecológicos lo vemos como una herramienta muy, muy buena en los Estados Unidos para permitir que los edificios existentes puedan tener retrofits, como lo hemos escuchado en el panel anterior. Una vez que tú llegas a esta eficiencia de uso de energía, entonces, bueno, se puede mover uno hacia la eficiencia de uso de agua, emisiones de dióxido de carbono, también uso de y mejora del aire interior y de manejo de desperdicios sólidos para crear un mucho mejor ambiente.
Bueno, me voy a enfocar mucho más en las acciones de todos los interesados, las partes interesadas para poder apoyar el desempeño. Vemos que el papel del gobierno es esencial, especialmente cuando hablamos de edificios públicos, pero todos los que estamos aquí tenemos que ayudar a que esto suceda, y esto es lo que sucedió en Estados Unidos. El sector privado incluye compañías de servicios, negocios de cadena de suministros, instituciones financieras, así como organizaciones no gubernamentales, todos los que están en flor, aún las fuerzas y organizaciones de trabajo y de sindicatos laborales, todos están involucrados en hacer que estos contratos de desempeño para uso eficiente de energía funcionen. Algunas de las razones por las que nosotros encontramos en Estados Unidos para que el sector público privado apoya al público y a estos contratos es el darle el retrofit, apoya y crea un nuevo mercado, una área nueva para trabajar en los servicios de energía, los trabajadores en la área profesional, aún también compañías financieras en donde están buscando lugares sólidos en donde invertir. Este es un lugar bastante benéfico en donde poder crecer y desarrollar sus negocios. También hay un efecto que llamamos de derrame, de cascada, que hemos encontrado basados en la investigación académica que se realizó en Estados Unidos, es que las entidades, ya sea ciudades, estados o gobierno federal, cuando deciden hacer sus edificios eficientes en el uso de energía, bueno, todo esto se derrama también a el mercado privado y a los edificios privados. Al hacer y tomar este compromiso para tener edificios sustentables con uso de energía mejor, pues provee un nivel mayor y mejor para que las cadenas de suministros puedan tener mejor equipo instalado, reduce costos generados y también incrementa demanda en las áreas locales y provee realmente un entrenamiento y capacitación de las fuerzas de trabajo muy buena, todos desde los planeadores, diseñadores, contratistas, contratistas generales y otros obtienen nueva y buena experiencias en cuanto a las prácticas de eficiencia de energía. En cuanto también a que libera una área de los gastos gubernamentales para poderlos utilizar en otras prioridades y también incrementar, bueno, negocios en la comunidad. Esto es un punto muy importante, creo que en México, basado en los comentarios que he escuchado esta mañana. Pues podría ser un punto importante, ¿no? Que los por la situación de los fondos probablemente se puedan ir a educación o a otras reformas que el gobierno quiera realizar. Pero realmente es una forma de abordaje que podemos tener. Otras formas más en donde los negocios y las organizaciones pueden ayudar para apoyar el contrato de desempeño en áreas públicas es ayudar a romper las barreras de las que hemos hablado, ¿no? Estar en pro de estas políticas y agencias que se están instalando para también ofrecer asistencia técnica a los diferentes grupos de gobierno, proveer respuestas a las dudas que se tenga. Por ejemplo, ver las medidas de conservación de energía, si son las suposiciones adecuadas las que se están tomando en cuenta en una área o no. Por ejemplo, en cuanto a la longevidad de una bien raíz u otras cosas, y ahí es donde la comunidad también puede ayudar. Bueno, entonces resaltando algunos de los beneficios claves de estos contratos de empeño en los Estados Unidos, se ha prestado atención especial a la creación de empleo, que esto ha conjuntado a personas de diferentes intereses. Aunque la energía o la sustentabilidad no sea un punto importante para ellos, hay muchísimas personas que entienden, por supuesto, la importancia de la creación de más empleos. Así que es una nueva forma de hablar acerca de los programas, políticas de eficiencia energética en los Estados Unidos. El desempeño federal, la coalición de contratos en los Estados Unidos hizo un estudio
Y bueno, mostró cuántos empleos se crean a través de un contrato típico de desempeño. Esta diapositiva lo muestra que, por ejemplo, por un proyecto con un valor de 10 millones de dólares, está creando 20 plazas de trabajos para diferentes tipos de compañías, otros 40 trabajos para subcontratistas y 35 trabajos en el área de manufactura por el equipo que se utiliza en los nuevos contratos de empeño. Y se está estimando un total de 95 trabajos para cada proyecto de esta magnitud. Es una métrica bastante importante a considerar. Otros estudios han sido realizados con el Consejo Americano para la Economía de Eficiencia Energética, el ACEEE, y esto ha ampliado y tenemos más de 800,000 trabajos que se basan en la eficiencia energética, y estas fueron las medidas del 2010. Creo que ahorita ya estamos superando el millón. También tenemos, bueno, unas firmas de consultoría, Booz Allen Hamilton, que están estudiando los edificios, ecológicos, y Green Building también está asociado con la creación de 3.8 millones de trabajos desde el 2015 al 2018. Como ustedes pueden ver, también es un impacto benéfico para toda la economía. Este es otro estudio de Dyed McGraw-Hill Construction, con sus medidas analíticas, viendo la industria de construcción en todo el mundo y haciendo sus predicciones. Y es que hubo una demanda que se incrementó para los trabajadores con habilidades para trabajar con el área ecológica, y esto va a incrementar. En este sentido, si México es capaz de empezar a trabajar con este trabajo de retrofit de uso de la energía, eficientemente van a tener una fuerza de trabajo mucho más competitiva también en México. Hay también otros co-beneficios que van mucho más allá del ahorro de dinero y de la energía, que son importantes a considerar. En general, estos contratos de desempeño van a mejorar la ventilación y el estar a gusto y confortable en cuanto al ambiente. Esto ayuda a la salud, a la productividad y a tener un mejor ambiente en general. En cuanto a la salud, hay un estudio reciente realizado por la Universidad de Harvard en el estudio de salud pública, que dice que las funciones cerebrales son mucho mejores cuando se asocian a niveles de ventilación adecuados y cuando los niveles de dióxido de carbono son bajos. Cuando ustedes tienen ambientes ecológicos o tienen una mejora en la ventilación, esto va a tener un efecto directo a el funcionamiento cerebral. También en cuanto a productividad, bueno, recae directamente a otros puntos, ¿no? Como dije, que la calidad del aire mejorada puede incrementar el trabajo y la productividad de 8 a un 11%. De acuerdo a otros estudios, también el confort de la temperatura es importante, y también los días que se pierden por estar enfermos o no laborables se reducen, y esto puede ayudar a tener un mucho mejor desempeño en los edificios ecológicos. Ahora, regresando a la agenda global para mejorar la eficiencia energética para el propósito de acciones climáticas, la gráfica nos muestra, bueno, que fue dada por el Building Efficiency Accelerator, los aceleradores de eficiencia de edificios, y esto es cómo están realizándose los cambios para poder cubrir las metas. Lo malo es el segundo color de verde. Muestra que hay una oportunidad y que los edificios representan como un tercio de la oportunidad para poder reducir la emisión de gases alrededor del mundo. No, es importante cuando las naciones vean estas gráficas, pueden determinar las diferentes contribuciones, cómo implementarlas, cómo mejorar, y que se enfoquen en los edificios como parte importante de todo el panorama general.
para llegar a la meta. Y bueno, esto es todo. Creo que cumplí con mi tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta por el momento o no? Si toman el micrófono, por favor, para que pueda hacerse la interpretación. Gracias. Sí, muy buenos días. Felicidades por la presentación, Liz. Muchas gracias a todos quienes han participado hasta ahora. Gracias, Odón. La pregunta era, sabiendo que el enfoque es obviamente en edificaciones existentes, ¿cuál es la experiencia también en Estados Unidos para nuevos proyectos? Entendiendo que un proyecto bien diseñado desde el inicio tiene grandes potenciales y menores requerimientos en cuanto a cambios futuros. Entonces, simplemente tocar la parte de edificaciones nuevas de alto desempeño. Gracias. Thank you. Good question. In the U.S., many. Bueno, tenemos el enfoque para nuevas construcciones y nuevos edificios y varía, ya sea si es del gobierno federal, del estado, de la ciudad, pero muchos gobiernos públicos están llegando y están yendo más allá de los códigos de términos de eficiencia energética. Generalmente son edificios que están incluyendo otras características de ecológicas que también apoya al retrofit por el mismo mecanismo. Estamos mostrando experiencias, mostrando que no necesariamente tienen que ser costos mayores si se crea esto, especialmente si desde el principio se incluyen las nuevas características en un nuevo edificio, se tiene la oportunidad de seleccionar el diseño, el equipo correcto para que todo funcione conjuntamente y se puedan sobrepasar las barreras de costos y de gastos. Aún también cuando las entidades públicas puedan construir nuevas construcciones que sean energéticamente sustentables, bueno, esto va a crear este efecto del cual hablamos de derrame para también hacer que toda la comunidad de construcción empiece a moverse hacia el uso de tecnologías que están disponibles y son mejores para todos. Si me permiten agregar un punto más, nosotros también tenemos un mensaje para combinar nuevas construcciones con los contratos nuevos de desempeño de uso energético para mejorar las condiciones claramente. Número uno, los nuevos contratos de construcción deben tener un requerimiento de desempeño y este debe estar apoyado por un compromiso contractual por parte del constructor para poder hacer sus entregables adecuadamente, basado en un modelo bien editado de energía. En este caso, utilizamos el modelo de energía como punto de partida y de ahí permitimos que el contrato de desempeño haga mejoras en el diseño preestablecido y, bueno, típicamente hace ya algunos cambios radicales y entonces ahí se combinan las dos fuentes de capital, GS. ESP trabaja con, por ejemplo, con la administración FDA también para trabajar con nuevas circunstancias y están creando una nueva planta, por ejemplo, para de heating plan o de calor para todo un campus, tomando en cuenta estas consideraciones. Si no hay alguna otra pregunta, creo que nos podemos continuar con la siguiente. Tenemos el día de hoy a Pilsen. Es un honor tener aquí Bill Silson para ver la perspectiva de la industria, así como la perspectiva del Consejo Mundial de Desarrollo Sustentable y representante de la UTC y ver lo que se está utilizando en otros países. Muchísimas gracias, Bill. Buenos días. Thank you very much, Kate. Good morning. For me? Good enough. And if you see my card, I was going to say I don't represent a time zone.
UTC. A la UTC es en la zona horario. No, si no saben quiénes somos, bueno, nosotros somos, tenemos una presencia muy activa aquí en México con Otis, con los elevadores Otis y con otras tecnologías también, con una compañía muy grande que crea productos que consumen energía. Y nuestra obligación, es nuestra responsabilidad introducir la eficiencia energética en los productos que construimos, así como diferentes termomotores, etcétera. Y no lo hacemos solos. Lo que quisiera yo hacer el día de hoy, cuando Kate y yo hablamos un poco de qué podemos hacer, es darles a conocer qué es lo que estamos haciendo en la escala mundial para que ustedes puedan ver los retos de cómo que bueno presenta el implementar esto en diferentes ambientes. Probablemente tengamos algunos conocimientos que vayan a ser de su utilidad y también nos dé una oportunidad de poder explorar el cómo podemos establecer un tipo de programa aquí para que ayude a expandir el conocimiento que hemos recolectado en los últimos años. Bueno, Kiri mencionó que el Consejo de Negocios Mundial para Crecimiento, Desarrollo, y ya aprendí a decirlo en inglés muy bien, pero me tomó mucho tiempo. Les voy a decir, esta es una organización de negocios que tiene sus oficinas principales en Ginebra, cuya misión es conjuntar a todos los miembros que estén determinados a tomar parte en el desarrollo sustentable para poder encontrar soluciones funcionables, no para desarrollo de tecnología, pero para los diferentes problemas que se ven en el mercado que están limitando el crecimiento en general. Ustedes pueden ver aquí enfrente una lista de compañías. Tenemos como más de 200 miembros. Yo creo que van a haber 2-3 compañías mexicanas que son partes de esta organización que trabajan con nosotros. Pero de forma muy específica, nuestro trabajo se ha enfocado en la eficiencia energética en edificios. Somos copresidentes con otra los Estados Unidos y otras organizaciones, pero si ustedes ven cómo podemos dirigirnos a este reto, pues tenemos que hacer inversiones muy atractivas que provean buenos retornos de inversión que sean factibles, pero por alguna razón estos retornos no han sido aceptados como obvios en el mercado o como tácitos. Entonces tenemos un reto muy grande. Entonces, ¿cómo podemos cubrir estas, sobrepasar estas barreras no técnicas? Ha sido el problema. Tenemos aquí, por ejemplo, Dell, Siemens, Skanska y otras compañías trabajando en conjunto para poder ver cómo podemos establecer una metodología para poder, bueno, cubrir eso no como con un consejo global, ni siquiera nacional, pero a contexto, irnos a contextos locales. Nos juntamos con estas organizaciones y socios, con grupos y representantes de diferentes áreas para que nos ayuden a entender mucho mejor el concepto del por qué. Todos hemos estado expuestos a los problemas climáticos y al cambio climático. Todos los que están aquí también, que están en ambientes de edificios, están involucrados. Eso, el ministro sabe que somos un gran contribuimos en gran medida al cambio climático. Y conforme el sector privado se conjunta a trabajar con el sector público, hay que ver cómo podemos ser parte de la solución en grupo. Entendemos entonces que también hay una gran oportunidad de mayores negocios para el sector público. Hay más o menos oportunidades de 13 billones de dólares en negocios únicamente en logros muy, muy pequeños. Si ven la IPPC y el trabajo de la IEA, los acuerdos que entraron en vigor el año pasado, el mercado de eficiencia energética va a sobrepasar o a más que el duplicar año con año los beneficios y el límite que nos pusimos. ESCO y las estructuras financieras van a ser un punto clave para poder permitir llegar a este resultado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este proyecto que hemos establecido con estas 10, 11 compañías? Nosotros establecimos una fórmula
que posiciona al sector privado en un diálogo en los mercados locales, en lo que nosotros llamamos el laboratorio de EEB. Nosotros creamos un grupo de accionistas interesados que más o menos se crearon, como dijo Kevin, como GSA y el modelo de ESCO, para poder entender los problemas estructurales que estaban limitando los flujos en los mercados locales y poder permitir un plan de acción y una plataforma para ponerlos en acción. Bueno, conceptualmente suena bastante fácil. De hecho, lograrlo es algo totalmente diferente. Decidimos ponerlo en conceptos de pilotos, de grupos pilotos, y voy a explicar esto en un minuto. Cuando corrimos ejercicios pilotos, surgieron varias cosas que probablemente sean bien importantes para ustedes en cuanto a los modelos financieros y los que ESCO está buscando. Nosotros queremos establecer programas en ambientes locales que se puedan empujar, se puedan ser realizables para poder poner prácticas de eficiencia energética en los diferentes mercados. Para el negocio no nada más es hacer pilotos, es hacer un despliegue total. Al final queremos ver esto lograble junto con las organizaciones EEB y otras. Estamos interesados en escalar lo que estamos escuchando y lo que estamos realizando para el sector privado. Aquí es en donde tenemos presencia alrededor del mundo, la vuelta al mundo, ¿no? Como la película, igualito. Nosotros ya estamos en 10 mercados alrededor del mundo. Hemos establecido ya en economías bastante vibrantes como en Houston. También estamos en economías en vías de desarrollo. Y sin duda alguna, lo que hemos descubierto en este camino, hay asuntos comunes que probablemente se deban de abordar diferente por los contextos. Sin embargo, el principio es el mismo. México no está solo, no están solos en los retos que están enfrentando para poder implementar estos programas. Como el punto importante, a nivel más alto, nosotros en nuestros laboratorios tratamos de llegar a estos puntos, cuatro puntos claves que tenemos de lado. De hecho, ¿cuál es el reto? A la concientización, a ver la capacidad, a crear capacidades en el mercado. ¿Cuáles son los retos de políticas y de normatividades? Y cómo la comunidad de inversión y financiamiento están jugando y están aprovechando este mercado. De forma general, bueno, hay una errónea concepción en cuanto a los retos de cómo poder establecer un entendimiento real del riesgo de retorno de inversión. Creo que John y Kevin hablaron desde la perspectiva del punto privado, pero sí hay beneficios, pero parece que el mundo los desconoce, ¿no? Hay un asunto de la volatilidad de mercados y probablemente haya incentivos que se puedan establecer. Bueno, pueden ser muy volátiles y dinámicos en el mercado, pero tiene que ver en cómo se despliegan y cómo son utilizados para los programas de uso de la eficiencia energética. Una cosa que surgió recientemente es que la dura realidad del sector que trabaja en una estructura de tiers o de capas. Muchas cosas que hemos visto en los edificios de la capa alta y públicos están altos, necesitan programas de certificación, de LEED, etcétera, pero eso parece que no han sobrepasado otras capas o tiers del mercado. Estos están creando incertidumbre financiera de cierta forma que están creando la baja aceptación, por ejemplo, como escuchamos que ESCO estaba mostrando en las diferentes estructuras financieras con las cuales podían contar. Les voy a mostrar tiene muchas palabras, está demasiado cargada, pero les voy a tratar de dar un vistazo de Shanghai, de Houston y de Jakarta. Son las barreras principales que son muy similares a las que escuchamos aquí. Falta de acceso a los fondos, falta de entendimiento, desconocimiento de los modelos ESCO. Claramente estamos trabajando con estos datos en Jakarta, en Shanghai. También falta de acceso a datos confiables. La información es clave para poder entender el cómo, por lo menos en el mercado de Shanghai, qué tan creíble o factibles son los proyectos. In Houston, very well established market, very similar findings, lack of enough market incentives to get beyond that high tier structure that seems to consume them.
risk aversion still present. There is a lack of belief that energy efficiency programs, if invested in, will produce the returns that the technology says they will. And on and on and on. So I wanted to put this up as an example of how the private sector, public sector dynamic can actually produce results. This isn't about pay, about ESCOs, but it's about another financing model called PACE. In the state of Texas, property assessed clean energy, which you might call a tax lien on efficiency investments, was put in place statewide, but it had to be implemented at the local level. And Houston had a motivation, the marketplace in Houston had a motivation to achieve this, but they didn't have the structural mechanisms to bring it together. Through our lab and through our stakeholder initiatives, where we brought the right group of people together, we were able to put forward hacer que esto se avanzara en las iniciativas de Houston, que actualmente han creado más de 100 millones de dólares en proyectos que están implementados en el mercado de Houston. También hay algunos problemas estructurales de ver cómo este programa se ha implementado, pero también hay algunos que quieren implementar este proyecto. Pero se trata de la estructura que ha sido creada con una dinámica pública-privada que ha ayudado a esta perspectiva. Ahora, vayamos a ESCO. En Shanghai hay una iniciativa presente para obtener ganancias en la infraestructura financiera. Tanto Jennifer como su hermana pueden hablar sobre la organización y lo que se ha hecho allá para poder entender el mercado ESCO en Shanghai. Es un intento de obtener un flujo de capital fuerte en el sistema ESCO para que se puedan financiar mejor los proyectos y tener una mejor parte financiera a este nivel, a cierta escala, en que la compañía pudiera implementarla por sí sola. En Jakarta, como mencioné, algunas de estas cosas suenan muy similares a los que se mencionó en la mañana. Se trata de la legislación en Jakarta. ¿Cómo vamos a avanzar con la legislación correcta en el gobierno local para que ESCO sea el modelo principal de los programas de mejora para el sector público y crear los mecanismos de autoridad adecuados para trabajar con las instituciones financieras y se implementen estos modelos? Estas son las actividades que están siendo ejecutadas aquí. ¿Hay alguna oportunidad para nosotros para saber cómo compartir las mejores prácticas y la manera en que están implementándose estos programas y trabajar con los problemas que ustedes están enfrentando? Por último, tenemos el programa en Bélgica que ha sido implementado con mucho éxito. Uno de ellos está dirigido al sector público que se llama Renovward y cubre la responsabilidad del sector público para definir, diseñar, evaluar y asegurar el financiamiento de lo que será validado como el desarrollo del proyecto. Algo que no mencioné todavía es la idea de agregación o agregado. Muchos de los municipios quizá no puedan tomar un edificio y hacer un programa ESCO completo en el edificio. Así que aquí tenemos un aprendizaje de mejores prácticas de una dependencia en Bélgica. ¿Cómo agregar proyectos para crear suficiente interés de la comunidad y del sector privado para poder escalar estos programas y que puedan operarse diferentes proyectos? Y sé que este año también tendremos ejemplos de esto en Estados Unidos. Otro modelo de ESCO en Bélgica busca una estructura de empresa media y entrar en esta capa inferior del mercado, que también es muy interesante. Y por último, quería yo mencionar otra organización que todavía está financiada con el Fondo de Defensa. Es un proyecto. Quisiera, y yo sé si alguno ha escuchado de ustedes, levanten la mano, solamente una persona y justo de mi lado, pero no en América Latina o en México. Quizá no han escuchado de este proyecto. De alguna manera quiero darles una imagen, aunque no sé quién lo representa. Es una idea interesante.
ya sea que se desarrolle como normalización en términos de verificación de proyecto. Entonces, en lugar de estar enfrente de una institución financiera que no entienda nuestros términos, el trabajo es colocar las normas financieras del proyecto con la institución que pueda entender y certificar su validez. Entonces, yo los aliento a que lo consideren como oportunidad, porque podría existir colaboración entre esta iniciativa y lo que están tratando de hacer en México, como la manera de aumentar la confianza de inversionistas en los proyectos ESCO en el país. No puedo decir mucho sobre esto porque yo no represento esta organización, pero han estado trabajando con nosotros durante algún tiempo en la representación. El resumen de la iniciativa es que tienen mucho trabajo en el sector privado, pero también trabajan mucho con proyectos piloto, en términos de regulación en el sector gubernamental. Ya sé que no puedo hablar mucho más porque no los conozco a profundidad, pero bueno. Todavía no terminamos. Pensamos que hemos demostrado que existe valor de este involucramiento público y privado en el sector a través de nuestros mecanismos que se pueden escalar. Así que primero y lo más importante es la idea que tiene la organización. Estamos creando un manual para entender cómo este tipo de involucramiento puede funcionar y cómo se puede implementar. Si están interesados en hacer algo similar en México, será un placer poder platicar con ustedes al respecto. Y luego, y lo más importante, estamos considerando escalar a nivel más amplio todo esto. Así que recientemente tenemos un proyecto que se llama EB2, que ha sido apoyada por el Programa de Energía de las Naciones Unidas, especialmente en el sector privado, para que pueda ayudar a liderar este cambio. Y buscamos aliados que nos puedan ayudar a extender esta idea. Tenemos 3 proyectos pilotos y esperamos que para el año 2020 haya 20 más y hayan sido patrocinados por las Naciones Unidas para ayudar a tener más apoyo. Así que con suerte escucharán muchas más noticias buenas en este respecto. En particular, ¿puede ayudar ESCO como un puente para lograr que estos modelos se den? Será un placer hablar con ustedes al respecto. Bueno, eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Thank you, Bill. Gracias, Bill. ¿Alguna pregunta? Hola, mi nombre es Eric Mendoza de CONUE. Me gustaría preguntarle sobre los incentivos que mencionó en sus diapositivas. ¿Qué tipo de incentivos están manejando en Estados Unidos? En Houston se habla específicamente, bueno, puedo hablar de Houston específicamente nada más. Hay ciertos paquetes y generalmente en un modelo son implementados por la empresa de servicios públicos eléctricos. En base a lo que escuché anteriormente, es lo que pudiera suceder en México. Y en este tipo de programas, si usted invierte en alumbrado nuevo, por ejemplo, se les da un bono por esos programas de reacondicionamiento. Les llaman rebates o bono. Para sus instalaciones se les da este bono por el CAPEX, que van a ser un porcentaje del costo de capital, que con frecuencia trae un retorno, lo cual es un beneficio adicional, como en los CAPEX que aumenta el retorno. Eso es atractivo. Desafortunadamente, lo que hemos visto es que el incentivo en sí es pequeño y generalmente va a aquellos que son los que menos lo necesitan en ese sentido. Así que algunos de mis colegas también podrían comentar al respecto. La tasa es muy baja en cuanto a incentivos a lo que debería ser o donde debería otorgarse. Generalmente la toman aquellos que la necesitan menos.
Tenemos que ver cómo corregir ese problema. Los incentivos son buenos, hay buena intención, pero tienen que estar dirigidos a las manos correctas. Gracias. Mi pregunta sería, desde la perspectiva de ONGs, primero debería decir que nuestro enfoque con CONUE es involucrar tanto como sea posible al sector privado. Si esto no se da en el mundo empresarial, no va a pasar en ningún otro lado. Ya hemos tenido conversaciones con amigos que están en el área de investigación en la academia y dicen que básicamente estamos enfrentando tecnología que ya está en el mercado. El problema es cómo es utilizada y nuestra meta es que esta eficiencia energética llegue a los sectores públicos. Todo va a avanzar en el mercado, hay muchas empresas ahí, pero a veces el mercado no se organiza para poder comunicarse con el gobierno. Estamos hablando con ESCO, somos aliados en este proceso hasta aquí, pero en ocasiones somos aquellos que llevamos la mayor parte del peso. Hay que hablar en el gobierno, convencer a otros funcionarios. Y yo pensaría que es muy importante para las ONGs y el mercado en sí tener una voz también en términos de idioma, los problemas que enfrenta el gobierno. Así que mi pregunta es, ¿cuál sería su recomendación para las ONGs locales para interactuar con el gobierno y ejercer influencia en sus decisiones en el campo que estamos hablando? Esa respuesta no es nada fácil, pero es una muy buena pregunta. En la ONG con la cual yo trabajé, representamos en esa discusión nuestro papel. Bueno, veré la mejor manera de responder a su pregunta. Una organización de compañías que tienen interés en resolver estos problemas. Y si yo entrara como la tecnología americana, sería difícil para mí ganar la confianza de todos los participantes en esa discusión. Así que una respuesta a su pregunta sería encontrar esas organizaciones empresariales, estoy segura que existen en México, que tengan el mejor interés en trabajar juntas, no solo como una compañía, sino como un grupo colaborativo con el sector público y las ONGs para discutir esto. Es lo que hemos estado haciendo en los proyectos pilotos, han sido exitosos. Las conversaciones son magníficas y nos llevan a la siguiente etapa, que es todo un reto, reconozco. Ahora tengo una pregunta en la parte gubernamental. ¿Tienen un tipo de consejo que les ayude a trabajar con esto? Anteriormente, y no solamente en conversaciones individuales, sino en ocasiones un consejo con el que trabajen en el sistema gubernamental que les ayude a tomar las decisiones. En relación a ESCO en particular, tenemos dos. John ya mencionó uno, que lo organiza el Departamento de Energía. También tenemos el de Shirat, que ha sido muy exitoso, se reúne de manera anual y publica los resultados. Por ejemplo, la segunda junta que tuvimos fue dirigida exclusivamente en el ámbito de finanzas, porque ninguna de las personas de los servicios de energía de las compañías que estaban negociando la parte financiera la entendían realmente, especialmente la de los bancos. Así que creamos un seminario para ese tipo de conocimientos en finanzas. Publicamos los resultados, están en la página de internet y se encuentran entre los recursos que les podemos dar a ustedes. Y también hay un consejo formal
formado por la gente del contrato. Es el contrato ESPC. Sus titulares se reúnen por lo menos dos veces al año, a veces por trimestre. Lo que sucede es que las 16 ESCOs se reúnen y los representantes ESPC se reúnen en la sala, hablan de sus problemas, lo que ven, lo que les gusta, lo que no les gusta. Es una reunión muy importante y beneficiosa. Muchos de los mejores proyectos surgen de ahí en cuanto a verificación de medición, procesos. Tienen buena estructura. Creo que, por último, sin ser menos importante, ahora tenemos el Instituto de Recursos Mundiales a nuestro representante que va a hablar. Tiene una perspectiva única porque trabajaba con Johnson Controls, la empresa Johnson Controls, y también habla de los aceleradores de programas tanto de la perspectiva industrial como la nacional. Así que adelante, por favor, Janet. Sí, sé que soy la última oradora, así que trataré de ser eficiente y utilizar bien mi tiempo antes de la comida. Gracias por tenerme aquí. Es un honor para mí estar aquí y estoy muy interesada. Así que concluiré mi presentación con preguntas. Sé que no tendremos mucho tiempo para discutir, pero será un placer tener oportunidad de responderlas después de comer. Como mencionó Keith, pertenezco al Instituto de Recursos Mundiales. Nuestra meta es poner ideas en acción. Nos enfocamos en recabar datos, evidencia, para que los tomadores de decisión avancen en estas metas sustentables y ayuden a la gente del mundo. Trabajamos en la intersección de desarrollo. Yo llevo 5 años en el instituto y hemos trabajado con la parte de ESCO, en la parte de liderazgo, con las estrategias y cómo escalarlas en base a lo que vemos, por ejemplo, como en Johnson Controls, las experiencias que tuvimos en los mercados en el mundo y las compartimos en la región. Así que, básicamente, en este mundo, trabajo con más de 200 personas que se enfocan en cómo cambiar a las ciudades. La Ciudad de México ha sido una de las socias en términos de transporte y luego eficiencia energética. Y les voy a decir qué hemos hecho con los programas ESCO en la Ciudad de México. Nuestras metas es cómo crear el cambio y escalarlo. Específicamente en eficiencia de edificios hay 4 metas. Colaboración pública-privada, que ya se mencionó un poco, y también proyectos que ya trabajamos en la Ciudad de México. Y también tenemos un departamento de consultoría en el instituto que se enfoca en los programas de aceleración de energía y eficiencia que apoya a las Naciones Humanas, de las Naciones Unidas, perdón. También tenemos que ver con los modelos, cómo mejorar el desempeño de la energía, su información y también crear transparencia y cómo lograr edificios de consumo cero energético, que es la meta aspiracional para las metas del milenio. La razón por la cual hacemos esto y nos enfocamos en los edificios es que sabemos que la cuestión de ambiente nos ha encerrado en décadas de ineficiencia. Necesitamos programas de reacondicionamiento en edificios y tenemos que enfocarnos cómo mejorar estos edificios, cómo lograrlo y llegar a estas metas de cero consumo en los edificios. Y esto nos puede ayudar a crear el cambio transformacional que necesitamos. Sabemos que están disponibles las soluciones. Hablaremos de estas soluciones un poco a medida que discutimos con los colegas de las ONG que las barreras en realidad son humanas, institucionales. Para cambiarlas y romperlas hay que reunir a la gente para crear espacios seguros en donde haya transacciones y rutas para llegar a ellas y se pongan en práctica las mejores prácticas. Nuestra meta es duplicar la eficiencia energética en alianza con nuestros colaboradores.
Tenemos 23 ciudades que trabajan en esta meta, que trabajan en el sector privado y también el consejo. En realidad, ya hemos derribado algunas de estas barreras. Desde la perspectiva de quienes toman las decisiones, sabemos que tienen que existir las rutas de transacción, cómo se logra este cambio. Hay que estar consciente y tener el conocimiento experto, técnico, tecnología apropiado y además la certidumbre de que esta tecnología empate con su edificio. Tener una evaluación interna valiosa que compita con todo lo que podemos hacer para que logremos el financiamiento y tengamos acceso a capital extra. Así que todas estas barreras u obstáculos son importantes para la toma de decisiones. Así que hemos catalogado cuáles son las oportunidades para emprender acción. Hay cuatro políticas. Una tiene que ver con política, como dije, y otra con involucramiento, estrategias. Hablaremos de la parte de finanza también. Hemos publicado recientemente un reporte, les daré la página de internet al final. Estamos tratando de crear un resumen ejecutivo en español y sus guías. Liderazgo gubernamental es un factor clave. Como pueden ver, tenemos aquí las acciones relacionadas con el liderazgo, porque los gobiernos crean los mercados, tienen el poder de cambiar los mercados, lo que se puede producir, lo que se puede suministrar. Ellos también pueden hacer que se dé la inversión y de regulación. Así que en esta área tenemos que trabajar de manera muy importante. El gobierno en sí puede cambiar nuestra trayectoria de sustentabilidad. En la Ciudad de México comenzamos a trabajar con el gobierno del Distrito Federal hace como año y medio. Firmaron acuerdos de proyectos de eficiencia energética y pusimos dos aceleradores de proyectos. Uno fue para adoptar una versión local del Código de Edificios para reacondicionar edificios públicos. Trabajamos con ellos más de un año. Muchos de ustedes han representado o han sido parte de este proceso. Veo que se crearon dos grupos para dar soporte a estos proyectos de reacondicionamiento, actualizar proyectos e incluir los documentos de guía técnica para implementar las metas de eficiencia energética. Hace como un año, hace poquito menos, tuvimos un taller que se diseñó específicamente para que se supieran cuáles son los pasos de reacondicionamiento y enfrentar los retos de financiamiento. En esta diapositiva tenemos los resúmenes de esta junta. Hay tres puntos importantes. Uno es que hay una visión clara del proceso presupuestal que prohíbe que la ciudad tome inversiones multimillonarias. Vemos que la implementación de estos proyectos será muy difícil. Podría ser un mecanismo para el enfoque. Sin embargo, estas transacciones no tienen un mandato legal hoy, sino más bien son contratos estandarizados y la oportunidad es que obviamente se hagan a nivel nacional. Un tercer mecanismo que nos ayude es que hay ciertos experimentos que están en progreso, la oportunidad de los fondos del fideicomiso del gobierno o fondos de infraestructura para tener una instalación dedicada que soporte la eficiencia energética. Y finalmente, las recomendaciones por parte de ESCO. Obviamente, este es material que ustedes pueden encontrar en la página. Es necesaria esta documentación para crear el caso de negocio y crear la estrategia dentro del gobierno y su mercado. El último par de minutos de mi plática me enfocaré en los mecanismos que pueden utilizarse y el enfoque es que son diferentes en el negocio ESCO. Existen diferentes enfoques y hemos hablado de algunos de ellos el día de hoy, el enfoque de ahorros compartidos y también la garantía del enfoque de ahorros compartidos
y también el enfoque de paquetes consolidados para las instalaciones. Ya hablamos de cómo funciona en el caso del estado de California, en donde ha habido consolidación en los contratos para facilitar las transacciones. También tenemos ESPC Lite o ESPC Ligero o Inicial. Es una estructura de inicio para arrancar mientras trabajamos en las capacidades para poder involucrarnos a nivel mayor. Y finalmente está la opción del acuerdo de ahorros energéticos. Nos podemos concentrar con diferentes arreglos ahí. No pasaremos mucho tiempo en estas opciones, pero les quiero mostrar los diagramas y cómo funcionan. En el enfoque de ahorros compartidos, hablamos de ESCO, que finalmente provee el financiamiento. Es el intermediario de este financiamiento y este lo toma en su propia balance general. ESCO tiene un balance general de resultados, entonces esto se ponen únicamente en este proyecto. Esto fue importante en Estados Unidos cuando comenzó el concepto de ESCO. Esto es lo que ha seguido la industria, es el enfoque que han seguido, ya sea por parte de un tercero que dé el financiamiento. Aún así puede entrar en ESCO y se hace una relación contractual de financiamiento para este proyecto, y ESCO garantiza el desempeño y las finanzas se proveen independientemente. No hay que preocuparse por la balanza de ESCO o del cliente. Es un mecanismo que maneja este riesgo. El estado de resultados, me refiero. Es una explicación muy complicada, pero es esencial colocar a un tercero al centro. Se crea la estructura y esto se hace en muchos lugares, que es una instalación dedicada para los contratos de ESCO. Inversionistas privados ponen sus fondos con esta entidad y ESCO hace el contacto con la compañía, y después el comprador privado o público hace contacto o interfase con la compañía. Y este es el propósito, tener financiamiento y capital dedicado para estos proyectos. La estructura puede crear costos incrementales porque hay que pagar estos servicios, pero también simplifica la transacción. El contrato agregado que hablé, que se utilizó en China, también se puede utilizar en otros países. Es un contrato de duración corta que esencialmente paga el proyecto 85% de inicio. Fuera del proyecto puede ser financiado o también se puede incluir una entidad privada. Existe la garantía sobre el desempeño de ese contrato y el pago final tiene que ver con el desempeño. En esencia, tenemos un término mucho más corto, un plazo más corto para garantizar reducción de energía, y hay un factor clave en el riesgo. Por eso, ESCO tiene que dar una entrega de mediciones verificables. Esto funciona bien en China. El mercado comercial ha sido exitoso utilizando ESPCs en Estados Unidos o en el mundo, con excepción de aquellas áreas como Alemania, en donde ya existe una estructura para esto. Les prometo que vamos a terminar con muchas preguntas. Hablé rápidamente en estas diapositivas. Me disculpo si fui demasiado rápido, pero si quieren conversar conmigo en la comida, será un placer. Quiero acabar diciendo cuáles son los elementos clave de la agenda que tenemos que discutir esta tarde, ya sea normalización de contratos, elementos contractuales que facilitarán el cambio en el mercado, enfocarse en auditoría y cómo los auditores pueden conducir sus auditorías de acuerdo a las normas. Tenemos que pensar en el pago de estas auditorías y cómo se van a separar del contrato, cómo se capacita a la gente que estará a cargo de la verificación de estos proyectos. El mercado mexicano, sabemos que ha habido esfuerzos por parte del gobierno en cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo
para crear un producto de seguro que pudiera potencialmente dar apoyo al riesgo en el mercado. No sabemos cuáles son los resultados todavía o las necesidades críticas. Hay que considerar la tecnología, los esfuerzos de despliegue que ya están presentes en este programa exitoso. Es un programa que ha funcionado muy bien en Bélgica. Podemos aprender para escalarlo en el mercado de ESCO. Y finalmente, tenemos que ver si los fondos serán de tipo revolvente o un pool de empresas públicas con recursos dedicados y de esta manera poder crear iniciativas programáticas multianuales. Bueno, ya el tema está puesto sobre la mesa para que podamos discutir. Esa es una oportunidad para llevar a cabo estas transacciones, hacerlas replicables, alinearlas para reducir el riesgo para cualquier toma de decisiones. De esta manera podemos financiar la tecnología, la mejora que quieren en sus edificios hoy en día, con un proceso sancionado. Y queremos apoyar los temas que ya se ha mencionado. Esta es una inversión. Hay que pensar en inversiones a largo plazo. Estos edificios estarán presentes con mayores plantas o subestaciones de energía. ¿O vamos a invertir en mantenimiento para estos edificios? ¿Qué vamos a hacer? La manera más rápida que encontremos esta solución será invertir en eficiencia energética, reducirá la inversión en estaciones eléctricas, también reducirá las fallas en nuestros edificios y también vamos a optimizar estas inversiones en términos de precios. Así que podemos instalar la tecnología necesaria y podemos estar más estructurados y ser más estratégicos. Les agradezco la oportunidad de invitarme para pensar en estas preguntas tan difíciles y considerar mis opiniones a medida que avanzamos en la sesión de la tarde. Bueno, creo que nos dejas con unas muy buenas preguntas. No tenemos la respuesta, pero creo que estamos un poco atrasados. Y bueno, en parte soy culpable de ello, lo reconozco porque he hecho muchas preguntas, pero creo que el diálogo es muy importante. Afortunadamente podemos, bueno, apretarnos un poco en la última parte de la agenda porque nosotros estamos... Bueno, estamos ya desarrollando los puntos y junto con Kate estamos creando una lista de conclusiones, pero también de recomendaciones que están saliendo de estas discusiones y pláticas. Y después de la comida vamos a trabajar un poco más en ello. Pero creo que estas preguntas son muy importantes y ahorita, particularmente, Jennifer, tienes muy buen conocimiento de cómo funcionan las cosas en México. Has venido varias veces y has tocado y has ido a detalle. Entonces, creo que tienes bastantes preguntas bien informadas que podremos ir cubriendo. Creo que ya nos vamos entonces a ir a la comida o qué continúa. Si les parece, entonces, pues nos vamos a comer. Olvidé mencionar y también tenemos una audiencia vía internet que nos están escuchando y todo lo que están diciendo está siendo transmitido vía internet. Entonces, también les agradecemos a quienes nos acompañan en línea por su presencia. Trataremos de hallar la forma de tener sus comentarios y preguntas también para la sesión de la tarde, pero si no, por favor, háganla saber al equipo del programa de la PF o a las direcciones de correo de la CONUE. Se las proporcionaremos en un rato para que podamos también tener sus insumos en una discusión posterior y poder integrarlos a este diálogo. Entonces, pues si les parece, nos vamos a comer. La comida será en el Salón Guadalajara, que está de aquel lado de este piso, cruzando por las escaleras.
pero hacia allá, hacia la esquina que da hacia la calle de Georgia. Entonces, pues ahí nos está esperando el lunch y la idea sería regresar aquí para continuar con el bloque que nos quedó pendiente, si les parece, a la 1:30 de la tarde. Perdón, al cuarto para las 2. En una hora regresamos. Muy bien, gracias.